Entonces el Papa anuncia de que se pueden bendecir, pero no casarse. Él está dando inicio ya de lo que ellos quieren implementar. Lo único que ellos no te lo van a tirar de golpe. Es como cuando tú en un restaurante, tú pides el plato fuerte, pero a ti te van a traer una sopita primero, una entrada. Ellos lo que están haciendo es una entrada. Una entrada, disimulando y tapando. No bendigan, en bendecir. Entonces lo ignorante de espíritu, lo que le gusta eso, dicen inmediatamente, sí, porque es que todos recibimos la bendición. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Entonces no saben discernir. ¿Qué es lo que está tirando? Simplemente está tirando es un aveo. Él está tirando un aveo. Vamos a verlo. No podemos. Eso fue reunido ya. Eso tienen pila de tiempo hablando de eso. No podemos tirarlo de golpe así porque vamos a tener a la gente en contra. Vamos a ir primeramente amañándolo. Amañándolo, amañándonoslo. Y lo vamos amañando. Y como lo vamos amañando, ellos se van a acostumbrar. Y después que estén acostumbrados, lo casamos. Nos casamos, eso no es nada. Porque no hay nada. Ahora, pero si tú apoyas eso, si tú apoyas eso, tengo que decirte algo. Si tú apoyas eso, ¿sabes lo que tú eres? Un pajarazo y una pajaraza. Eso es lo que tú eres. Porque a ti te gusta esa sinvergüencería. Y como a ti te gusta eso, a ti te están poniendo cómodo lo que a ti te gusta. A ti te gusta eso. Como a ti te gusta esa batalla, hay que hablarte claro que a ti te gusta. Entonces ya saben que eso es simplemente un ¿me entiendes? Un aveo es lo que está tirando, un aveo. Pero qué tristeza. Los que apoyan esta batalla. Qué tristeza. Ustedes están como la vaca de nena todito, que en vez de leche dan pena.